6:56 minutos, seguimos con más información. En los espacios de la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE, se llevó a cabo la antesala de la Escuela de Pensamiento Crítico Descolonial. Este espacio de formación ecosocialista y pensamiento crítico se activa con el Foro Marxismo del Sur para crear alternativas al modelo capitalista de desarrollo. En América Latina hoy más que nunca se hace necesario resignificar los procesos históricos que han marcado pues el desarrollo de las sociedades que conocemos como latinoamericanas, ¿no? Desde muchos lugares empieza a sustituirse la palabra Latinoamérica para hablarse de Avia Yala, que es una noción cuna, que intenta dar cuenta también de la existencia de diversas culturas antes de la invasión española, antes de la intrusión española. Esta actividad estuvo presidida por invitados internacionales y movimientos populares, quienes destacaron la importancia de la agenda del socialismo del siglo XXI. En esta coyuntura consideramos que esta escuela, la Escuela Ecosocialista y de Pensamiento Crítico Descolonial, es un nuevo espacio, es otro de los tantos espacios que se pueden abrir, se han venido abriendo estos 17 años para debatir en torno a nuestros nuevos horizontes, a las posibilidades que se nos abren como pueblos en América, desde América Latina. Toda la sociedad venezolana, bueno, para que se incorporen a los debates acerca de, bueno, cuál es nuestra identidad frente al mundo, cuál es nuestra herramienta crítica de análisis de lo que sucede para poder canalizar una acción correcta. La Escuela de Formación promueve el debate sobre el marxismo, un tema que para ellos ha sido una constante reflexión desde el comienzo de la Revolución Bolivariana. Está previsto que la Fundación Editorial El Perro y la Rana edite las memorias de este primer encuentro con las voces de los ponentes internacionales, así como las de los movimientos sociales. Desde la sede de UNEARTE, Gabriela Moya, La Noticia. Marxismo del Sur y pensamiento crítico descolonial. Para conocer de qué se trata, vamos con Verónica Chacón y el segundo entrevistado del día en la pauta de hoy. Así es, José Manuel, ahí lo veíamos. Héctor Elimondia es quien nos acompaña en esta oportunidad, filósofo, él es profesor titular de la Universidad de Río de Janeiro, ¿cierto? Uh-huh, ya está reside en Brasil. ¿Cómo está? Estuvo ahí, ya lo veíamos en el podio durante el día viernes y sábado mientras se llevaba a cabo este foro. ¿Cuáles fueron los temas principales sobre el debate? Estábamos conversando antes de iniciar la entrevista, el tema político-cultural ha sido, digamos, el central atención para los movimientos sociales que estuvieron presentes y, por supuesto, para los invitados. ¿Cuál fue esa conclusión que se ha acertado en Venezuela, en Caracas, el día viernes y sábado en la UNEARTE? Bueno, más que nada, más conclusiones, lo que tuvimos fueron presentaciones, ¿no? Para un debate. Que era fue convocado a partir de una discusión de cuáles son los aportes que el pensamiento latinoamericano en clave marxista tiene para hacer a una propuesta de socialismo del siglo XXI. ¿Cuáles son esos aportes? Y bueno, ahí eso es lo que está abierto. Hubo varias exposiciones de invitados extranjeros y también de venezolanos en los dos días y en gran parte lo que a nosotros nos parece es que hay que hacer una evaluación crítica de lo que sucedió en el siglo XX y a partir de allí hacer la propuesta del socialismo del siglo XXI. Digamos que no puede ser una aplicación mecánica de fórmulas que ya están, sino que hay que pensar todo de nuevo. Y creo en ese sentido que Venezuela está haciendo un aporte muy importante al pensamiento de algo nuevo, de algo original en el horizonte latinoamericano. ¿Qué es lo que tiene de nuevo, de original, de novedoso esta visión que trae Venezuela, que trajo además el comandante Hugo Chávez? Sí, la importancia, digamos, de la construcción, eso creo que es lo notable, que es una idea que está en el pensamiento crítico latinoamericano. Uno puede decir desde la famosa Carta de Jamaica de Bolívar, ¿no? Una preocupación con la identidad, que tiene todo que ver con esta discusión de hoy de lo descolonial. Una preocupación con la identidad, la idea de que el proceso político tiene que fundamentarse en las raíces nacional-populares, en la historia del propio país
y es allí donde están las claves y las raíces. Usted lo decía, la idea es no olvidar de dónde venimos, evidentemente desde tomar luego la experiencia y avanzar hacia un nuevo modelo y un desde nuevo pensamiento. Luego. ¿Qué es eso que hay que tomar y mantener y qué es lo que hay que tomar según la experiencia y descartar para poder seguir avanzando hacia un modelo marxista, hacia un modelo socialista? Sí, yo creo, Verónica, que lo que pasa es que nuestros países en determinado momento, fue en la época de la conquista y la colonia, y pasó después en la época de la independencia, digamos, después de la época heroica de la lucha por la independencia, la época bolivariana, que nuestros países fueron puestos dentro de un molde, de un modelo de sociedad liberal que no existía para nosotros, que no correspondían. Basta ver la cantidad de constituciones. Un país como Bolivia tiene como no sé cuántas decenas de constituciones. ¿Por qué? Porque simplemente esas constituciones pensaban un mundo liberal que en América Latina no existía, que nuestras sociedades funcionaban de otra forma. Entonces, ahí hay una inadecuación permanente entre un modelo de país que se pretende y la realidad. Decía José Martí, la lucha en América no es entre la civilización y la barbarie, sino entre el conocimiento abstracto y la realidad y la naturaleza. ¿Y por qué este pensamiento históricamente ha sido tan satanizado? ¿Tan satanizado? Ah, bueno, porque detrás de ese pensamiento se encamina para una perspectiva de liberación y de autoconstrucción de identidades y de destinos. ¿Qué destinos que apenas uno empieza a andar ve que, me interesa decirlo también, Verónica, que son destinos colectivos? ¿Y en Venezuela se está trabajando en esos destinos colectivos, según su apreciación? Bueno, entiendo que sí. Entiendo que si una cosa se puede decir del proceso venezolano es su profunda, bueno, a partir de la inspiración bolivariana, pero no solamente por eso, es un profundo sentido de perspectiva, de epopeya continental, llamaría de alguna forma. Desde la llegada del comandante Hugo Chávez, evidentemente se ha fortalecido un pensamiento socialista en Venezuela y eso fue su cartera y su bandera desde el momento que salió a la luz pública. Pero una vez como presidente quiso, digamos, salir de las fronteras, irse más allá y llegar a un mundo multipolar, un mundo donde realmente esos pensamientos congregaran en una sola accionar. ¿Cree que se ha trabajado, que se ha consolidado, por lo menos en este hemisferio, en América Latina? Bueno, creo que si se ha trabajado, creo que sí. En este momento uno se preocupa, uno se pregunta con preocupación hasta qué punto todo eso está consolidado en este momento, especialmente por la crisis del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Cosas que nosotros dábamos por, desde Argentina a Brasil, dábamos por ya resueltas, que no iba a ser necesario volver a luchar por eso y nos encontramos con que no era tan así. Pero creo que a nivel inclusive del conjunto de América Latina, inclusive de países que no han participado de un poco de todo este proyecto conjunto, creo que está bastante instalado en la cultura política. Creo que se ha ido construyendo una cultura política diferente en el continente durante este tiempo. Ahora, filosóficamente hablando, ¿puede haber, digamos, una inflexión en los pensamientos según las épocas en las que se están viviendo? Sí, claro. ¿Es viable? Sí, sí, claro, claro. Y hay recuperación del pasado en muchos sentidos, claro. Es como todo, dicen que es cíclico, bueno, toda, no solamente toda la historia, pero sino el pensamiento. Fíjate vos, eso no me corresponde a mí decirlo. Es una experiencia muy fuerte de los venezolanos. Cómo ustedes a lo largo del tiempo de la historia han ido reconstruyendo y resignificando la figura de Bolívar y de la gesta de Bolívar y de Simón Rodríguez y demás.
Y creo que eso es una otra cosa que me parece muy realmente interesantísima del proceso venezolano, la relación que hay entre pasado y presente, digamos, de cómo se trae, se recupera un pasado en función de las necesidades del presente. Y quizás se tiene por la conciencia también de un pueblo que actualmente está, digamos, más apropiado de todo lo que tiene que ver con los temas políticos, con los temas sociales. Vamos a escuchar, Héctor, qué nos tiene Barre, que nos tiene mayor información a esta hora. Así es, Vivero, la bienvenida. Héctor, un gran abrazo, un privilegio tenerlo en nuestros estudios. Vamos a dar lectura para poner en contexto lo que es la lucha de las ideas, las batallas, cómo están planteadas. Misión Verdad, siempre desde acá lo recomendamos. En artículo de Gustavo Borges, se llama La batalla cultural versus el país USAID. ¿Qué nos dice en la presentación? Por más que se nos diga que la guerra es un asunto de generales, ejércitos uniformados y balas, estamos obligados a entender que no es así. A lo largo del desarrollo de la era capitalista, la propaganda nos formó como ignorantes consumidores de historia, de fantasía y películas épicas, donde unos cuentos las historias y otros nos comemos las cotufas. Tenemos una captura sobre el tercer párrafo de la nota, bien interesante. ¿Qué nos dice Gustavo? La Guerra Fría cultural la perdieron los soviéticos, aún con su impresionante capacidad identitaria y su condición de pueblo arraizado. La construcción simbólica de esa Unión Soviética fue insuficiente para competir con el despliegue de estimuladores a través de los operadores encubiertos de carácter cultural de la CIA. Más abajo nos dice, lo que nos toca de este lado, luego de la partida del único referente cultural de este tiempo, es una tarea difícil. Con Hugo Chávez se fue también el mejor estratega conocido desde Bolívar. Ese vacío existencial donde el símbolo moralizante ya no está, pero donde se ha detenido también la producción simbólica propia, nos ubica en un espacio oscuro donde la creación ha vuelto a ser desplazada por la inercia cultural del enemigo y el aval de una izquierda regional descontinuada que existe en aferrarse a conceptos muertos, manipulados, procesados y dirigidos por la CIA, como el desarrollo, crecimiento, la democracia, derechos humanos, etcétera. No se puede fundar el mundo un nuevo con un lenguaje del muerto. Taparse los ojos es comer excremento. Esto lo dice Gustavo, y aprovechamos para preguntarle al profesor y filósofo Héctor sobre los retos que tiene nuestra América, porque muchas personas que desconocen el impulso cultural tremendo y cómo realmente se dan esas batallas, no solamente con los ejércitos, con las bases militares en cada uno de los países latinoamericanos, sino a través de la empresa cultural, Hollywood, las películas, cómo enfrentar a ese gran monstruo y cómo hacerle entender que siempre los que cuentan las historias desde los de Estados Unidos, simplemente lo que buscan es buscar vender la propaganda y obviamente incentivar a lo que es el consumismo. ¿Qué decirle a nuestra gente y cómo enfrentar este nuevo reto, como lo decía Gustavo, sin un gran referente como lo es Hugo Chávez? Bueno, yo no entendí muy bien el artículo de esa referencia a Gustavo Borges, y entonces hay algunas cosas que no sé si estoy de acuerdo, pero como no lo entendí bien, prefiero no tomarlo como referencia. Pero sí, evidentemente esa dimensión cultural, hay varias cosas. Claro que esa dimensión cultural es fundamental en todo este proceso de lucha de liberación, y en ese sentido, cuando hablamos de una perspectiva decolonial, nos estamos refiriendo a una reestructuración del pensamiento, a ponernos sobre nuevas bases, poner nuestros pies y nuestra cabeza. Pero las dos cosas, no solamente la cabeza, sino también los pies en nuevos espacios, espacios propios, digamos, a partir de los cuales pensar todo esto. Ahora, hay una cosa que me parece fundamental, que el gran economista brasileño Celso Furtado ya lo decía en la década del 60, cuando él estaba en la CEPAL y discutía los problemas del desarrollo latinoamericano, y hay una cosa que él dijo en la época y que a mí cada vez me parece que fue un visionario y que tuvo mucha razón, que él decía que el gran problema del desarrollo latinoamericano iba a ser la cuestión del consumo. Él decía, se está imponiendo, eso era en la década del 60, se está difundiendo en toda América Latina un modelo de pautas de consumo que suponen una sociedad fraccionada, que suponen una sociedad con alta concentración de ingresos, modelos tecnológicos apropiados
en función de eso y de la importación de tecnología y no desarrollados a partir de tecnologías propias. Me parece una serie de cosas que uno piensa hace 50 años, en la década del 60, tal vez América Latina podría haber tomado otro público, en fin. Temas importantes, además, como tú lo has dicho, el tema de la colonización a través de justamente todo lo que tiene que ver con el tema del consumo. Nosotros vamos con nuestro compañero José Manuel, porque recordemos que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en este momento en Turquía. José Manuel, cuéntanos.